check the mic and make sure it sound right, boys. Todavía no, vamos, vamos empavimentada. Ay, 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 baby cae por segunda vez. El baby cayó por segunda vez. Baby, otra vez. Ya, ya, vea. Ahí la espere. Dale, ya. Papi, no la coja parado, cójala sentado, porque para poder que coloque los pies antes de que caiga. Es más fácil. Pues ya cuando está aquí vuelto. Sí, ya está parado. Que parado, yo me tiro para que no me caiga la moto. No, sentado es más fácil porque sentado ahorita que caiga. Dale. Ahí lo saco el pie. Eso, allá sí, así con los piecitos, eso, así. Ya sabes, hay que colocar el revital, baby. Estos son los muchachos, Don Fabio, Monroy y el resto. Activamos los importantes. Apenas iniciando. Deja frenar con el seco del día como muy encima. Casito pegamos pelo ahí. Casito nos caemos ahí. Ahí está. Ah, hace rato. ¿Listo? Claro. ¿Ya vienen o qué? Hace que están parando a Maecha. ¿Qué? ¿Aló? ¿Qué? Oye. Maecha que se cayó, creo. ¿Quién se cayó? Maecha. ¿Sí? Sí, que más que el último, bueno, entonces por eso fue que... Es que esa bajadita ahí estaba, no llegaba a pura arena. Maecha. Marica, y porque no saben usar el mesh, porque con el mesh estuviéramos cagados de la risa. También se oye horrible, Maecha, parro. Sí, es que como está tan lejos el Bluetooth. Porque a todo lo que mamamos gallo, weón, enteramos el cuadrado ese mil. Parece que Maecha. Parece. Sí, porque es que... Dije que me caí y ya se cortó la comunicación. Me caí. Pegué el pelo. Correa. Ay,
este cuputa no lo levanta nadie ahí, parce. No, marica, lo que pasa es que en la zanja de la cosa me iba a tirar porque Rainer se dio la vuelta y me ganó. A la cuenta de tres, una, dos y tres. ¡Ah, gonorrea! No, marica, no vamos capaz con esta puta moto. Dale, pues. Dale, una, dos y tres. Espera, espera. No tengo leche. Un saludo, sí, te... ¡Gonorrea! No levanto ni una más. No, ya no. Tiene por donde me metí, claro, me ganó el peso. Papi, espere, no. De la cara hacia acá. Ya. Bájale el gato. Correa. Hola, Maecha. Maecha. ¿Y nadie lo ayudó? Claro. ¿Claro qué? Ah, estamos reparados. Ey, ¿quién ayuda a Maecha? Nadie. ¿Quién te cayó? Ay, hay otra moto allá, una bistrón. ¿De quién es? Este, yo me pongo allá en el plancito para ver cómo es la vuelta. ¡Baby! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, está en tercera vez, baby! ¡No importa, baby! La tercera la vencida. Obvio, ya. ¡Mírame! Lleve. Ay, ay. Una, dos y tres, va. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Hágale, ay. Hágala. No. Tercera caída. Velo. El baby. Hay que explicarle ahora un par de cositas. Ahora que paremos. Me le va a bajar un poquito el mío ya que está en esa. Ya después. Parce, pero por lo menos se quitó el liner. Sí, por lo menos, eso es lo importante. Pues parce, si no se hubiera quitado el liner de este bebé. No, ya se hubiera caído, pero desmayado. Eso se hubiera desmayado en la primera caída. Pues tendría cuadrito en el estómago. Ah, no, marica. Va a decirle que me preste el liner ahorita. Ay, 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 ay. Ese liner va con una presión atrás, la siente, güey. Se la lleva mucho, maestra, que pronto le toca quejar de hablarle a alguien por el stop. Ey, ¿quién es el que está creando el grupo, Will? No. ¿Yo? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, mucho marico, hubiéramos ahorita hubiéramos... No, es que la vuelta es que lo cree Will que va en la mitad, huevón, porque por eso es que se corta tanto con maestra. Ahora cambia el intercomunicador y ya, huevón. Porque la señal está... No escucho una verga. Ahora cambiamos de intercomunicador. Dale. Para que no nos demoremos y ya. Hágale, va para eso. Ahorita en la próxima caída de baby. Porque si yo me quedo muy atrás, están pensando en este grupo y se pierde la señal. Claro. Yo, hágale, que ya. Hágale. ¿No qué? Como se quedan tanto marica, no escucho nada. Ah, bueno, no, pero entonces cambian el intercomunicador de una vez ya que paró. Ah, ya, para aquí fue. Pues, welcome. Salvador. Ahorita en la próxima. ¡Oye, oye, Sebas, oye! ¡Ya, despierte! Meta segunda, Sebas, no se vaya en primera. No, Sebas ya apagó el micrófono. No, acá voy. Estás en segunda, bueno, en primera, que jala mucho. De que a Sebas no le prestes el que...
pucha, me escupe. Ah, bueno, tocarle pinta a todos los días que le digo pues que no esperen arriba en... en hasta Guajira, arriba en todo. Punta Estrella. Sí, Puerta Estrella. ¿Ya aquí? ¿La primera parada es dónde? Castillete, pero Cerro de la Teta. Cerro de la Teta, sí. Hoy Cerro de la Teta es como mínimo. No, el Cerro de la Teta ya va a estar cerca. El guía casi se cae aquí en esta arenal. Sí, cae grabando. La cámara iba grabando. Ah, yo también voy grabando. ¿Lo brillamos o qué hacemos? Pasé con la llanta cruzada. Oiga, viene una camioneta. Patrón se cae. ¡Oh, patrón! ¡Ay, ay! Viene una camioneta atrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me la vamos a pasar! ¡Ay, ay, ay! ¡Pugadme bullying y huepun! ¿Qué esperas? Patrón, pero patrón. ¡Siga grabando! ¡Claro! ¡Me pasaré el pedacito! ¡Se cayó! No. Si le tiro tierra para arriba o nada. Se va a preguntar al guía si dejamos pasar la camioneta o qué. Voy a alcanzarlo, ojalá no me caiga alcanzando. Pero grábese porque acá si no me caiga. Ahí voy grabando. Cae Johan. Raúl, lo que no sabe es que Diego lo lleva directo a la caída. Diego se para y Raúl también, lo que no sabe es que lo va a llevar directo a la... Directo a la piedra de la vía. Tiene una camioneta ahí, entonces paremos acá para que pase. Ya que hay donde parar. Ah, bueno. Cambiemos de intercomunicador, man. Ahí. Una perra. Tiene una camioneta atrás, entonces aquí hay espacio para que pase. Aquí entra muy forzadita, ayúdame. Este marica entra muy forzada por el casco, por la forma del casco. Ay, este también entra más forzadito. ¿Ah? El control se entró ahí todo malo. Melo. Imagínate, a mí me deja surcos el guía. Se cayó uno. Madrigal se cayó. Ya. Corran. Madrigal se cayó. De una vez. Ya la levantó ya. No, espere. No alcanzó a ver. No. Ahora ya. Sonríe aquí, papi X. Ya, ahí quedó. Se cayó Madrigal, estaba corriendo así lo grababa. ¿La oíste? Antes de parse yo me grabo cayéndome yo solo aquí. No colabora, parce. Esto le da sabor al video, viejo. Pero traten de pasar rápido para que el que venga detrás se meta duro, güey. ¿Quién viene detrás tuyo? Piro, Fabio. Sí. Sí, pasa duro. A ver si Fabio. A ver si Fabio pega. No, esta marca está frenando mucho. Tiene frenado. Ah, ya me pasó y me di bien, duro. La vez pasada. ¡Ay, amor! Y cayó. Y caíste en el pedazo de... ¡Amor, llegaste! Ah, el puta salió corriendo. Aquí hay otro pedacito donde de pronto se queda alguno enterrado. Se cayó alguien. ¿Lo veo? ¿Quién? Espérame. Hable a ver. Madrigal volvió al piso. Otra vez más, por segunda vez. Otra vez Madrigal. Pasa la X así. ¡Guau! Va a alcanzar al baby. Se me tira la moto. Tata. Una, dos y tres, va. Espere. Me voy a bajar una agüita aquí. El agua no se puede perder. Que se pierda todo menos el agua. Madrigal, X para ti. Lo que esperas es que ahí le paras la moto, que de pronto a veces se va. Te vamos relajados, aquí todavía no hemos empezado nada, weón. Este está un poquito maduquito, pero es pues porque vea, vayas en segunda, no en primera, porque en segunda tiene mucha tracción. Tracer no me para bola porque él es más pro, pero yo les digo, anden en segunda acá en esa arena y verán que van más suave. Sí,
Ok, yo segunda. ¿Qué más, bro? Sí, es huevo. A lo bien, es que traje no, no para ir. Ay, se haga bien. No, 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 a ver, puta, y la acaba de apagar, parce, mirando para acá. Estaba mirando para allá y estaba mirando. Cayó, ¿Madrigal? Sí, Madrigal. Ah, camión, pues. Sí, es un camión. ¡Op! ¡Ey! Parce, para bola. Acelerador constante, suave. Cuando la dirección se te tire, no la tranque. Porque ella es la que te tira, la que te bota, ni le cortes el gas. Tú le vas tocando gas y ella se te mueve y la sola moto te sigue sacando. Apagada, weón, no. Vamos. ¿Ah? ¿Tú vas andando? ¿En dónde está esa loca? Ey. Parce, vea. Ella sufre mucho de calor acá, tratando de mantenerla prendida. Usted. Sí, porque aquí va a decir. Usted en los arenales, yo, le viene con un ritmo, ¿cierto? Bueno, nos fuimos. Sí. No, yo ahí estoy escuchándolo. Entonces, ¿por qué no contesta, hijo de puta? Porque tenía el volumen bajito, porque usted habla mucho. Está dando ya clases de influencer de. Arranquen pues. Uy, ¿cómo ha sentido la llanta? ¿No necesitamos? ¿Cómo? Adelante. Mucha llanta adelante. Está desinflada. Y además voy siendo guiado por el maestro. Ah, pues el Master of Masters. Sí, el Master of Poppers. Ah, sí. ¿Qué dijo? ¿Master of Poppers? ¿De Poppers sí, o qué? El Poppers, sí. ¿También? Ojo ahí. Ah, pero es que el Master del Poppers está fuera silencioso. Ahí va, no bien, cae. Maecha, que galán. Ay, don Raúl. Ay, con Raúl de Cali. Ay, don Raúl. Ah. ¿Lo grabaron? Ay, estoy grabando. ¿Pero si lo grabaste caer? Sí. Don Raúl. La caída de don Raúl, la primera. Don Raúl. Vamos a ver si las Long Rider pasaron la prueba. Y la más dura de levantar es esta. Sí. Ay, menos mal no se metieron por aquí. Bajemos esa rueda Tracer. Tracer, espera. Sí. Bájela. Espera, yo jalo a aquel lado también. No, después ubicala, dale. Sí, por eso. Una. Una, dos, arriba. Hágale, ese dinosaurio. Échela para allá adelante, don Raúl. Hágale que ahí le ayudamos. Cloche esa vaina. No, no, así enclochadita, sáquela de ahí, don eso. Raúl. Eso. Sí. ¿Le bajo el gato o ahí lo sostengo mientras tanto? Hágale, téngala, yo la tengo ahí, don Raúl, hágale tranquilo. Hágale tranquilo que nos quedamos los dos juntos. Es que la buena no tiró. ¡Eh, la mía se cayó sola! Vaya a llevarle la X por desgraciadita. Malparía. Lo peor es que la estaba viendo, weón, cuando se cayó. Se cayó Fabio. Ah, no alcancé a grabar, weón, está muy atrás. También se cayó solita, weón. ¿Se cayó este solo? La moto se cayó sola, estaba parqueada y se cayó. Ya doblaron los soportes que me hizo John. Ah, de ahí está. Espere, perra. No se estaba viendo, sí. ¿Por qué no va a dar? Se hunde.
¿Qué va a venir ahí, Marco? Póngale usted la pila, la pata. Pata. Yo la levanto acá. A ver, uno, dos, tres. Arriba. Ahí está, esa malparida. Se dobló, pero aguantó. Se la dejó con el marido para la derecha. No, yo la había dejado así. Sí. Se cayó sola. Ay, Mike, que se quebró el celular. Ah, solo de menos. Porque la gente rica es trabajando, hijo de puta. El Hansaiber se desacomodó. ¿Cómo? El Hansaiber se desacomodó. No, la moto de Diego que la parchó y se cayó. Sí. Ya. No, se cayó bueno en Raúl. Sí. Raúl, ya tú perteneces, ya. Caímos los tres. ¿Y Fabio? Fabio también se cayó. Melo. Ah, marica, vale, que os pegamos el capturado. Ya me soné. Ah, no, te estoy viendo, Fabio, que lo estás echando. Pues no trajo la reflex, weón. No, que hijo de puta más bobo, par. Vea, yo hubiera sacado, de mi drive a los zapatos con tal de que usted trajera esa cámara. Pero eso es un bobo, no dijo nada. Ay, 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 arenita. Vamos a ver cómo nos va de pie. No trajo la cámara. Marica, la dejó donde guardamos las llantas, que porque se le mojaba si llovía. No, yo no dije eso. ¿Eso fue lo que usted me dijo? No, dije que no tenía dónde llevarla. Pero por eso, pero me dijo eso cuando ya... Marico, ya hemos dejado el dron y... No tengo dónde llevarla, papi, lo dije, puta, ¿cómo vas a ver? Marico, ya estresas a la chimba y no tengo dónde llevar nada. Por eso, maricón, pero ¿por qué no dijo antes? Va a decir después, ah, papi, yo dejé la cámara. Chaco, ya, perdón. Me había dicho, yo era para el dron, pero... Vamos a volver por ahí. Espérenme aquí. Ah, yo lo alcanzo. Entonces paso el peaje picando. El puente, sí. ¿Cómo están? Qué solazo, weón. ¿Y el guía se quedó? Sí, vas. Ahí viene. Reagrupémonos aquí. Como vemos bien la pata, porque esta piroa ya vimos que le gusta tirarse sola. Mira el paquetito, como que no. Qué pita tan fuerte, paz. ¿Cómo, papi? ¿Cómo? Dio barro. ¿Lengua yupar? Ah, no estás quedando por Guayú. A la del arranque. Por allá arriba había otro camino y no lo vimos. No, señora. No. Ay, este gordo, es que nomás se pasó por aquí ese día. Sí. Grave. Toca. Acabé de grabar. Grabado está. ¿Qué tal? Me cayó la bolsa de cuchillo. ¡Qué chocolate! Parte, el que paró en la mitad se trancó. Sí. Sí. Ah, güey. Háganle con impulsito ahí, está breve. Ahí va a caer alguno más. El que le dé nervio y frene. Baby. Ah, ahí está. Él estaba diciendo ahorita, güey, que... ¿Está nervioso? Parce, sí, le estaba explicando, le dije, marica, no cortes el gas, deja el gas abierto suavecito como lo lleves, para que la moto te siga empujando y no bloquees la dirección, o sea, no pelees con la dirección. La teta de fondo, hágale pues. Ah. Hágale pues. Fácil, deja esa conorrea. Para que aquí pararon todos. Oh. Ay, aquí no le prende la moto, a ver ya. ¿Sí?
Es de que no le quiere prender la moto a Johan. Bueno, igual ya llegamos al próximo peaje. ¿Quién se cayó, Johan? No, no quería prender la moto. Hágale, radio. Es que no podemos esperar a tomar fotos, weón, porque nos retrasamos. Ya vamos a parar. Aquí vamos a parar hoy. Vale, paren ahí, hay que decirle a sus maricas, parce, ahora paramos y tomamos fotos. Aquí, ¿no? Aquí voy a parar ya en un peaje, entonces, sí, pues la peaje de niño, pero dejen de ser miserables, de darle una sola paletica a cada niño. No, para. Yo le estoy dando ya tres. Bueno, ¿cómo así? Yo le di una para los dos. Bueno, rato, le di una para dos. Le otro el palo, que venga, venga. Parece que allá adelantico hay otro pedazo. Va, va, va. Señor. Es un pro. Yo hay pro más hacer. Allá le cayó a alguien algo, ¿o qué es eso? ¿Qué vaina? En el piso del lado izquierdo. ¿Se cayó? ¿Se cayó quién? Se cayó un marido. Mira. ¿Ah? No, no, ya lo pararon, Javier. Deja bien hoy esto de los babies. Papi, yo le veo una mentica. Se ganó una mentica por la cuarta caída. Ah, es que no, se ha, no ha caído de chimba, se va a llegar otra mentica. Baby, cuarta vez. No, cayó de lado. ¡La vas a matar, perro! ¿Es Colombia, sí o qué? ¿Estás en Colombia? Sí, claro. Hagamos una recoleta para comprar una cota más hecha. No, no. Está como mil pesos. Que me vaya de culo. Culpa de ustedes. Caída épica. Si no se va a hacer que valga la pena. Y esa no es suavecito. Aquí voy a estar colocando rastrillar esta llanta más sabroso. Sí. Hace pues ya lo veo ahí. Yo voy acosando al guía. Yo voy acosando a nadie porque es madrigal, va despacio. Yo voy acosando a Raimel así de verdad. aquí voy pegadito al guía. Ahí va Madrigal salvándola. Ah, donde el guía se caiga, lo piso. Se va a frenar. Sí, ya no alcanza a frenar. Va muy despacio atrás. Sí, la caiga, no va despacio atrás. Uy, wey puta, que me caigo. El liner, hace la frente, el liner va pegado. Liner. Baby liner, ¿eh? Baby liner. Runner va con liner. ¿Quién va detrás de mí? No sé, porque va muy lejos. No, va liner. Liner va a salir. Parce, aquí hay un pedacito donde pega pelo alguno. Pues yo aquí voy grabando. La he salvado como tres veces. Es que estos manos ya le bajaron. Me tocó meter primera. Sí, claro. Yo también pasé ahí en primeradito, marica. Estaba muy, muy blandito. A ver que estos levantan la... Levantan, bajan los pies. Entonces van haciendo más surcos de lo normal. Van arrastrando los pies. Claro. A esperarlos. Sí,
está así hoy como medio liviano. No me está dando tan duro como las otras veces. Viene don Raúl Madrigal y el patrón. Ay, ay, cayó nuevamente el... ¿Quién, baby? No, no, Fabio cayó. Ah, Fabio no se había caído. Sí, Fabio ya había caído. ¿Sí? A la segunda de Fabio, ¿eh? Ah, sí, así ya me acordé que sí, el que no se ha caído. Ah, yo estoy grave ya de batería, qué hueva. ¿Qué, loca? Estaba grave de batería, dale. ¿Le pasó uno qué? ¡Apáguela, Fabio, apáguela! Enseguida. Ah. Y Tracer, óyelo. Habla. Tracer no ha entrado todavía, no hay ruido. Ah, sí, ahí. ¿Aló? Habla. Tracer. Oye. Habla bien con Orrea. Hola. Hombre, si con Orrea acabamos de caer en pavimentada, porque ahorita llegamos y empezamos a apretar el culo y no hablo nada. Bueno, pues, sigue hablando pues. Imagínate, esta moto es de un litro de aceite y le echaron un litro. No, veniera seco, pues. Pásale dulcecitos ahí, ¿no trajo? ¿Tiene dulce? Yo tengo acá unos cuantos, parce. Pásale ahí. Estos pelados están muy grandes para andarse con dulce. Ah, pásale. Ya. A otro. También dulce, tengan dulce ahí a la mano. De allí si toca darle. No escucho, está soplando. De la tarde, muchachos. Vamos como tardecito. Sí. No, para las 8:30, 8, ¿no? No. Ahorita por allá a las 5:30, 6, estamos en coros. ¿A las qué? Como por allá a las 5:30, 6. En Cusía. Cusía. ¿Cómo fue que dijo eso? No me acuerdo. Creo que era Cusía. ¿A qué va a ver, Raco? Que esta hora... ¿Esta hijo de puta está grande o es enano? ¿Todo bien? Ya, todos. Por ahí. ¿Qué creyó que le iban a dar Lucas todos? ¡Halo! ¡Hala, malparida! ¡Hola, hijo de la gran puta! ¿Cómo estás? ¿Tienes tu cariño con papá? Ay, ya. ¿Qué es que? Aquí, por España. No, está breve, ¿verdad? Sí, está suave. Plata, cuántos hospedajes, no, mucha plata. Marzo, ahorita ya he dado 10, ahora otros 2. Dale, que les dejamos a Monroy para que culé. Monroy, acá de queda. Los dulcecitos ahí para los niños. Tenemos a Monroy aquí. ¡Ahí pega pelo, Javi! Espera. Una buena arenita esta. Yo me asusté, yo dije, no, de aquí para arriba. De aquí para arriba todo eso. De aquí para arriba todo eso, te hacen 2 lucas por moto. Ay, marica, mucha plata, cobre.
Ah, con los rack, le vienen los 9 segundos a todo malo que opinar ya. A lo bien, pues, par. Imagínese esta escena con C, weón. Marica, pero es firmado por John Cena, weón. El que lo firmó tenía hambre, entonces puso fue Cena. Si lo vamos a mirar bien, maestras gay.